Bienvenidos a Kingdom Truth. Mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo esta sección de personas que cambian al mundo. Y hoy tenemos a una mujer muy especial que está cambiando el mundo. Y estoy muy orgullosa porque es Pamela, que es mi hija espiritual. ¡Bienvenida, Pamela! ¡Ay, muchas gracias! La verdad estoy muy contenta, Clau, de estar aquí contigo, muy emocionada. Bueno, vamos a ver qué preguntas me tienes. Estoy muy, muy, muy feliz. Bueno, yo estoy súper feliz como mamá espiritual. Me siento tan orgullosa de presentarles a Pamela. Pamela es parte de Kingdom Truth, es lo que les quiero comunicar. Porque ella tiene un don también de comunicar a la gente y tiene a Jesús en su corazón. Por lo tanto, es parte de Kingdom Truth. Pamela, ahorita vamos a platicar un poco su vida, pero solo quiero decir... Y de qué voy a hacer en Kingdom Truth también, para que sepan. Lo vamos a platicar, nada más que no le quiero robar la palabra. Pero bueno, Pamela llegó a mi vida hace como 15 años, ¿verdad? Sí, ya un buen 15 años, sí. Y ¡qué rápido pasa el tiempo! Sí, era muy pequeña. Sigo pequeña. Era muy joven. Seguimos jóvenes. Tenía 22 años, ¿o cuántos años? 21. No, van a hacer cuentas. Bueno, no hay que contar intimidades. Pero bueno, llegó muy, muy joven, Pamela. Y pues no conocía muy bien. Sí conocía a Dios, pero realmente pero no había tenido un encuentro con Jesús. No lo conocía como ahora lo conocemos, como tener una relación y realmente saber que Jesús vive en mi corazón, no. Y por eso es mi mamá espiritual, justamente. Sí. Entonces, poco a poco fue conociendo a Jesús, conociendo la palabra de Dios y encontró su propósito. Ahora es una mujer que tiene mucho éxito en lo que hace. Amén. Y ahorita, es más, me gustaría que platicaras un poco de ti, Pamela. Bueno, a ver, les cuento. Entre otras cosas, yo soy coach de vida hace también más de 12 años. Tengo una certificación muy importante, que es una certificación que hice en Estados Unidos, que se llama Certified High Performance Coach. Entonces, con esta certificación apoyo a seres humanos a que alcancen sus máximos niveles de energía, de productividad, de influencia, de claridad y también de propósito. Y bueno, tengo un buen de certificaciones, amiga. Ya sabes que me la vivo estudiando, doy entrenamientos en vivo y en directo. Entrenamientos que duran 3 días a cientos de personas en muchas partes del mundo. Y también coacheo influencers y empresarios, mamás, bueno, de todo. Ahí luego les dejo mis redes si me pueden seguir, pero lo que realmente ha marcado mi vida, más allá de todos los mentores, de todos los coaches, de todas las certificaciones que pueda tener, de todo el currículum o experiencia que he logrado hasta ahora, y bueno, me falta muchísimo, soy de la idea que siempre seguimos aprendiendo, amiga. La clave, y por eso estoy aquí, y por eso estoy apoyando a Clau en este proyecto de Kingdom Truth, y por eso está confiando en mí, es porque algo que yo repito en mis entrenamientos, cuando estoy hablando de coaching y de la vida terrenal, es que nada funciona si no tienes herramientas espirituales, si no tienes las herramientas, las de a de veras. Y eso para mí es tener a Jesús en mi corazón, y por eso lo digo, ya a lo mejor los que me siguen me han escuchado decirlo varias veces, Jesús es mi mejor coach. Y por eso, amiga, bueno, pues estoy aquí y eso es lo que me gustaría transmitir en Kingdom Truth. Sí, me gustaría que le platicaras a la gente cómo fue tu cambio, tu transformación desde que llegaste a conocer a Jesús de una manera personal, como un Dios personal, y empezaste a conocer la palabra de Dios también. ¿Cuál fue tu cambio? ¿Qué empezó a pasar en ti? Que platiques un poquito más. Pues bueno, como les dijo Clau, yo llegué a conocer a Jesús hace aproximadamente 15 años, ¿no? Ya muchísimo, no puedo creerlo, pasó demasiado rápido el tiempo. Bueno, pero seguimos jóvenes, amiga. Y les voy a contar, o sea, aquí totalmente honesta. He vivido, como les digo, una transformación completa en los entrenamientos de vida que he tomado, en las terapias, con los libros que he leído, pero yo seguía sintiendo un vacío. Yo seguía sintiendo que hiciera la dieta que hiciera, yo no bajaba de peso. Yo seguía sintiendo que no merecía enamorarme o que se enamoraran de mí tal cual, como en mi ser auténtico. Y no lograba encontrar esta confianza
y sobre todo lo que tú me has compartido, amiga, muchísimo, y también mi mamá biológica, que es poder sentir el gozo, que es bien diferente a sentirte contento nada más. O sea, es como un completo sentirte contagiada de esta felicidad, pero es más grande que eso. Entonces, yo la verdad, amiga, tú lo sabes, porque lo viviste conmigo, yo estaba triste y no me da pena decirlo, estaba deprimida, estaba con sobrepeso, me sentía nada. O sea, a lo mejor podía dar una cara, pero yo realmente, cuando yo llegaba a mi casa, donde estás ya solita, ¿no? Ese momento donde te quitas la ropa, te quitas el maquillaje y dices, ¿quién soy? Me sentía bastante vacía. Y hoy lo cuento como si ni siquiera estuviera hablando de mí. De hecho, lo cuento en mis entrenamientos cuando me presento. Y me dicen como, ¿en serio estás hablando de ti? ¿No es otra Pamela? Pero no, es la misma Pamela. Solamente que faltaba esa herramienta espiritual tan importante, que es tener una relación directa con Dios, que es poder tener un camino con Dios, que saber que puedo crear el cielo en la tierra. De repente por eso me han llamado hasta personas cercanas a mí, optimista o que no vivo en mi realidad, pero es que les digo, ¿por qué quisiera vivir en tu realidad? O sea, ¿por qué quisiera vivir en una realidad donde no hay cosas sobrenaturales? Porque nosotros, por ser hijos de Dios, somos ya sobrenaturales. Entonces, pues la verdad que fue una transformación total, completa. Por supuesto, todos los días sigo. No ha sido fácil, no por esto que te cuento, no tengo problemas, o tú y yo nunca lloramos, o todo es perfecto siempre, ¿no? Pero es una forma diferente de interpretarlo, porque sabes que ya hay un propósito más grande que Dios tiene planeado para tu vida. Y a mí eso me transformó la vida, y por eso le agradezco demasiado a Clau, porque has creado mucho en mí, amiga. Me has apoyado mucho, porque hay muchas dudas que yo tenía y tú me has ayudado a resolverlas a través de la palabra de Dios. Ay, bueno, yo me siento la más orgullosa porque es un fruto maravilloso. La veo ahora cómo puede ayudar a tantas personas. Muchísimas personas la admiran, la llaman mucho porque ven que es una mujer joven. Y a pesar de su corta edad, qué bueno que ya lo aclaramos. Porque yo también tengo corta edad, pero jóvenes, pero no tanta. Y a pesar de su corta edad, ha hecho muchísimas cosas. Y lo más importante es que ella está centrada. Y se impresiona a la gente cuando da sus conferencias, sus pláticas, cómo atrae, pero cómo la ven con esa seguridad de saber en dónde está parada, porque está fundamentada en la palabra de Dios, porque tiene a Jesús que lo irradia, se le nota, porque ese es nuestro Jesús que queremos nosotros compartir, es un Jesús vivo, y aquí es donde veo, estoy feliz porque quiero compartirles que es real. O sea, Dios es real, lo que les cuento todas las semanas no es un cuento de hadas, ni un cuento, ¿no? Es una realidad. Sí, es una realidad, y yo lo veo día a día, y lo veo en el fruto de las semillitas, ¿no? Que a lo mejor también llevo sembrando, y muchas. Me encanta, sí, son muchas, y estoy muy orgullosa de ti, Pamela. Ay, muchas gracias. Y como estoy tan orgullosa de ella, Pamela es parte de Kingdom Truth, vamos a platicar de la sección nueva, vamos a tener una sección nueva, platícales de tu sección. A ver, les cuento. Pues bueno, en este camino justamente con Dios, me encontré, amiga, en mis entrenamientos de vida, que les cuento que doy, muchas personas no queriendo vivir una vida espiritual y no encontrándola, pensando que la vida espiritual solo se vivía a través de una meditación o de yoga o de las energías. Entonces, yo cada que estoy en un entrenamiento, ¿no? Busco, bueno, a medida que la empresa o el espacio me lo permite, porque hay espacios laicos donde no lo puedo decir tan abiertamente, pero siempre que puedo, y a veces no digan, pero también cuando no puedo, les busco explicar cómo Jesús puede ser tu mejor coach, porque Él dejó su palabra, que es viva, a través de la que Él se puede comunicar contigo cuando tú tienes una relación, con cosas tan simples como no sé dónde vivir, qué lado es mejor para mí, cómo empezar una vida saludable, como que acercar a Jesús a tu vida como ese gran líder, ¿no? Imitando el carácter de Jesús
Y obviamente sabiendo que nosotros, porque sí somos personas en la tierra, pues sí nos equivocamos, ¿no? Uh-huh. Pero que también existe el perdón y también existe el arrepentimiento y podemos, bueno, seguir el camino con él aunque nos hayamos equivocado. Entonces, justo por eso, la manera en que quiero traer y bajar la palabra a la vida cotidiana, uh-huh, a la tierra, uh-huh, es a través del coaching que Jesús nos deja. Entonces, por eso esta sección de Jesús, mi mejor coach, ¿no? Para que les pueda platicar de una forma como más, uh-huh, cotidiana, sí, claro, cómo podemos usar la palabra en nuestras vidas, amiga. Y justo esta va a estar buenísima, pues la sección. Sí. Obviamente con la guía de mi mamá espiritual, porque yo solita no lo lograría, no, de verdad. Llevo años queriendo hablar de Jesús más fácil, pero amiga, gracias que me vas a ayudar, porque bueno, si no, yo no lograría. Este lugar es justo para eso, para que podamos compartir la palabra de Dios de una manera abierta, gracias a Dios que lo podemos hacer ya aquí en el mundo, en esta época, porque por muchos años sí ha sido, ¿no?, perseguido y callado, y han sido acusados, ¿no?, muchas personas por hablar de la palabra de Dios, pero gracias a Dios ya con la tecnología que tenemos y las redes ahora, es una manera maravillosa de compartir lo que Dios hace. Y ¿por qué si el mal avanza tan rápido y se puede propagar de una manera tan fácil, por qué no el bien? Entonces me encanta Kingdom Truth, porque vamos a hacer algo nuevo, sé que va a ser poderoso. Pamela va a traer ese punto de, como dice, práctico, porque muchas veces a lo mejor yo les hablo, a lo mejor lo ven como muy espiritual, y más con lo que va a ir llegando, porque vamos a traer profecía, vamos a traer muchos puntos, pero vamos a tener ese toque también terrenal por medio de Pamela, que va a estar súper padre. Sí, para que buscan el coaching, ¿no? Nuestra vida terrenal, pero a través de Jesús como nuestro mejor coach. Entonces, justamente hoy Dios me dio una palabra. Me gustaría compartirla, amiga. ¿Está bien? Claro que sí. Súper. Es el Salmo 1, 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow, Clau! La verdad, ¡qué poderoso esto! ¡Qué lindo nuestro Dios! Es que la palabra es maravillosa, de verdad. Como nos da una palabra para cada momento, para cada ocasión, es tan sabio. Y sí es cierto, cuando un árbol está junto a esas corrientes de agua, da fruto. Dice que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Así somos nosotros, como ese árbol, que da fruto. Y así es mi Pamela. Ay. Y yo por eso la veo ahorita como ese árbol que da fruto. Y estoy tan orgullosa. Aunque haya corriente, es que justo es lo que estamos viviendo, ¿no? Hay corrientes, siempre va a haber barreras en nuestras, uh-huh, vidas. Porque es la vida, porque hay pruebas, porque hay pandemias, ¿verdad? Porque hay de todo, pero si tú eres este árbol fuerte, vas a prosperar en su tiempo. En su tiempo. Y como todo árbol, necesita ser regado, y por eso esa agua, que es la que le da vida, y así somos nosotros. Y estoy feliz, estoy orgullosa de mi hija espiritual, me encanta. Es más, casi que este canal lo hice por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Sí, porque sé, ella sí tiene el don. Me encanta porque como los dones que Dios nos da, para eso los tenemos, para usarlos, ¿no? Los vamos a esconder, hay que usar los dones. Pamela tiene don, es conductora, no sé si dijiste también que eres conductora. No, dije es conductora de televisión también. Sí. Ese es el don de ella, el hablarle a la gente es espectacularmente profesional, es buenísima, y esos talentos desde muy joven, pero cómo Dios se los ha ido perfeccionando y cómo ahora los va a usar para cosas tan grandes, como influenciar para bien. Tenía muchísimo terror a las cámaras, de hecho soy alérgica a las luces de las cámaras, lo cuento mucho en mis entrenamientos, los que ya me conocen, tenía una bolita en una cuerda vocal, entonces no podía proyectar mi voz. Y toda la desconfianza, ¿no? De sentirte que no vales, de sentirme que no era apropiada o merecedora de un espacio, de hablarle a alguien. Entonces, eso me lo ha dado Dios, el decir, no, tienes una voz, tienes un propósito, tienes un don, tienes talentos. Y yo eso no tenía ni idea hasta que llegué a la palabra. No, es que todos lo podemos creer. Es que por eso le digo a Clau que ella también, porque es... Si Dios te está dando las herramientas, ¿no? Y,
Y para los que no están todavía tan cercanos a Dios, créanme que yo siempre digo que los mensajes de Dios están en todas partes. No necesariamente tienes que tener esta vida espiritual perfecta para acercarte a Él. ¡Empieza! O sea, lo importante es empezar. Claro, y nunca somos perfectos. Siempre vamos a la perfección y no a la imagen de Dios, pero es un caminar, es día a día. Dios no usa a las personas perfectas porque no existen. Yo no soy perfecta, pero a pesar de todo Dios me usa porque simplemente tengo el corazón. Pamela tiene el corazón y sé que Dios la va a usar poderosamente. ¿Puedo orar por ti? ¡Ay, sí! Vamos a orar. Bueno, voy a orar por Pamela y te doy gracias. Bueno, gracias por estar aquí, Pamela. Gracias por invitarme. Sí. Bueno, Dios, te doy gracias por la vida de Pamela. Te doy gracias por esta mujer, Señor, en la que tú has convertido, una mujer que es una guerrera, Dios, porque ella ha vencido muchas batallas, yo la he visto, y ahora veo cómo puede dar fruto, como ese árbol bien plantado contra corrientes, y declaro bendición sobre ella, protección, y declaro que ella cumple su gran llamado, así como tú la llamaste, Dios, ese gran llamado grande, es un gran llamado grande. Lo declaro, Señor, y va a ser usada poderosamente, Señor, con miles y miles y millones de personas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús. Bueno, gracias. Gracias por compartir, gracias por escuchar. Y nos vemos la próxima vez. Si te gustó, compártelo. Suscríbete en el canal, si quieres. Y no, bendiciones. Gracias, Clau.